Bueno, vamos a ver. Vamos a empezar. Buenas, ¿se me escucha? Confírmame si se me escucha, por favor. Perfecto. Un segundillo. Perfecto. Es que hoy estoy en el cuarto para que se me moleste menos y... Estoy en el cuarto para molestar menos o que se me moleste menos y ya de camino... Pues pruebo los auriculares. Muy buenas. Bueno, vamos a ver. Muñecos, muñecos. Muñecos. Vale, bueno, pues todo preparado. Hombre, faltaría más. Marine. Si nos sacamos Marine, ¿para qué venimos? Bueno, mientras que empieza, que le quedan 12 minutos, os explico cómo va. Yo voy a retransmitir aquí todo lo que vaya saliendo. Podemos ir hablando, me podéis preguntar cosas, como siempre. Todo lo que os dé la gana para mantener conversación. Y luego tengo también enlazado Warhammer Community, porque a la vez suben las cosas en Community y aquí podemos ver lo que sea y lo vamos comentando. Voy a hacer el chat un poquito más grande. De hecho, voy a estructurar un poquito esto ya que estamos. Esto lo voy a poner aquí. Y el chat lo voy a poner aquí para poder ponerlo más grande y que se vea mejor. Lo sirve por guardarlo en un maletín, como todos los muñecos que tenemos. Y sacarlo cuando le dé la gana. El problema es que hacemos con todos los marines que no son primarios, exploradores, vehículos no primarios. Pues guardarlo en un maletín. ¿Qué hago yo con un capítulo? Que son 1000 marines que tengo. Pues tenerlo con mucho cariño. A los marines se les quiere, como a los niños, aunque sean feos. Pues yo tengo unos pocos. Yo tengo más, seguramente, sin exagerar, que todos los que hay aquí presentes y futuros y los que están allí. Tengo un capítulo completo, 1000 marines. Con sus, todos sus vehículos, con sus 100 tácticos por 6, con sus 100 motos, con sus 100 exploradores en moto, con sus 100 exploradores, con sus 100 unidades de devastadores, más 2 unidades de devastadores por cada compañía. Sus 100 unidades de asalto más sus 2 unidades de asalto por cada compañía, una unidad de 100 termis, una unidad de 100 veteranos y todas las miniaturas de marines espaciales, excepto 2. Y quitando los escoliosis, los achaparrados, que esos no los tengo. Y me da igual, los quiero mucho también, aunque son feos.
Los Kroos no piensan ni ellos en los Kroos. Porque no os portáis bien. Porque no os portáis bien, no lo enseño. Quiero lagarto para mi Kroos, para mi lagarto. Y los marines no eran achaparrados, los marines eran paticortos. La espalda la tenían bien, la tenían recta. Los achaparrados son los de la primera edición y segunda, de Road Trader, que era lo que tenía escoliosis. Eso sí están achaparrados. Achaparrados es un término vulgar para el marine estándar. Pues 8 minutitos para ver cosas. Hola, ¿qué tal? Sí, no, el torto no es prácticamente igual, no. Es que le valen. Quitando que el Primaris tiene un poquito aquí más marcado en las costillas. Entonces queda el otro un poco bajito, pero lo que es de cuerpo para arriba. El torso un poquito, lo que es el torso, pero no está achaparrado. Achaparrado significa tener la espalda. Está recta su espalda. Lo que pasa es que el torso es un poquito más pequeño y las piernas obviamente son mucho más pequeñas. Los primaris tienen las piernas muy grandes, pero los brazos a los primaris les valen y las cabezas también. Y las hombreras. El término de bajo gótico, pero muy bajo gótico. Es del bronce del gótico. Uy, se ha parado, ¿no? ¿Cosa mía o el directo se ha ido un poco? Ha tenido ahí un lag. Muy buena. Bueno, por si no lo estáis escuchando con audio, recordad que el audio en sí yo lo tengo quitado para que no se me acople con el del vídeo. Así que yo lo estoy escuchando por los cascos, pero si vosotros abrís aparte la página de Twitch, vais a tener el audio del vídeo. Yo es que lo quito porque hablar con vosotros y escuchar a ese señor hablar inglés me vuelvo loco de la cabeza. Ahora va bien, ¿no? Yo quiero que me enseñe fotos muñeco, a mí todo lo demás me da igual. Sí, por eso yo lo tengo aquí bajito. Y las cosas que haga falta saber se van a decir. Normalmente dan entre presentación y presentación de bastante tiempo para que la gente vaya hablando. Bueno, ya no porque abro a las 6. Pero normalmente esto dura hasta las 4 y media. Todos los que han sido. Gracias a Dios, ya abro a las 6. Como la gente normal.
Ven pa' cuando si te portas bien. Al final lo vamos a sacar. Al final lo vamos a sacar todo. Según esto quedan 3 minutejos. Bueno, necrones de Zen. Había necrones de Corne, así que... Yo no he visto nada, quitando una muy borrosa o muy mal, que he dicho, ¿para qué? Prefiero descubrirlo ahora. Es una gilipollez, por lo que queda, verlo mal. He visto una que se veía una puta mierda. Literalmente, una puta mierda, un fondo ahí borroso. Y dijo, se acabó, ya no veo el móvil. De hecho, está apagado porque me quedé sin batería y lo he encendido para pasar el enlace. Ya estáis poniendo spoiler, ¿eh? Ya pasamos, venimos. Para poner cosas de spoiler, ya estamos poniendo las motos. Buenas. Guapo, guapo todo. Ay, Juan, muchas gracias por la suscripción. 2 meses con nosotros. ¿O deberían salir, si os fijáis en el mensaje que he puesto yo? A los suscriptores debería salir el icono de emblema de suscriptor. Que aparezca el Mario My Weapon. Pero no, no veo que los tengáis, no sé por qué. A mí sí me sale. Y ya tenemos 2 emoticonos que puedo poner. El guapo guapo, lo pasa casi de chicos es una mierda. Pero el Doctor My Weapon, el guapo guapo y la magia del Contras. Bueno, ya queda nada, ¿no? Son ya las 3. Ya tiene que estar sellando cosas. Venga, vamos a sellar muñeco. Buenas, ¿qué tal? Y os recuerdo a los que no sigáis el canal, que si le dais a seguir el canal de Twitch... ¡Ay! Vamos a ir. Vamos a ir. Uy, en 3D y todo. ¿Esto es videojuego?
Madre mía. ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía el trailer! ¡Madre mía! ¡Fuf! Eso es el trailer de la edición nueva. Y parece una puta peli ya. Eso es la edición nueva. Warhammer 40.000, la edición nueva. El logo nuevo. Que siguen hablando, voy a ver si han puesto algo en community. Ahí ya está el logo nuevo de Warhammer 40.000. Sí, es que lo he dicho al principio, perdonadme por no. Es que. No puedo escuchar el volumen de. Voy a intentarlo, ¿vale? Un segundillo. Es que con los cascos, si quito esto, se me acopla. Eso, si ponéis directo el Twitch, si ponemos el directo al Twitch, porque estoy en el cuarto y no tengo el micro grande. Entonces, si lo ponéis a la vez, podemos ir comentándolo y escucháis el vídeo así como lo tengo puesto yo, en verdad. Porque a mí en el programa este no se escucha en el programa. A ver si podemos hacer algo. Mientras que ponen más cosas, ¿o no? ¿Escucháis algo? Os escucho muy bajito. ¿Se escucha? Sea, pero sí es. ¿Escucháis bajito o se escucha? Es que está a tope, es que no tiene más, es que. Es que estos altavoces que tengo en el cuarto no son muy. Lo haré cuando pongamos un vídeo, ¿vale? Vale, lo que habrá ahí a la vez ya está. Pero lo que no, pues lo pongo. Es que claro, estoy aquí. Si tuviera el micro lo pegaba.
que no ven muñecos. El vídeo es brutal, ¿eh? A ver si puedo encontrar vídeo por ahí para ponerlo en plan. No han puesto el vídeo, no lo han colgado. El Ultra con escudo no era primario. Pasa que en el trasfondo, en las ilustraciones, los primarios y los marines no son tan diferentes en tamaño. Prácticamente son iguales. O sea, un primario y un normal, lo que cambia es la armadura y dos tonterías. No es más grande uno que otro. En las minis sí lo notas, pero cuando tú lo pones a escala de cómo deberían ser, son igual de grandes. Y el de primero no era primario. Es por el tipo de armadura. Los primarios llevan todas las armaduras iguales. El otro lleva la armadura diferente. O por lo menos puede ser otro modelo de marines que yo no conozco. Suba el audio si estoy con el Stilla. Sí, pero como una captura de pantalla, a mí es lo que, como es una captura de pantalla de Community, no, eso no tiene audio. ¿Ves? Este tío, a menos que yo me equivoque, porque puede ser, porque lleva tanta mierda encima, o sea, lleva todo, puede ser un primary, pero será otro modelo, que hasta entonces todos los primaries tienen la misma armadura, exactamente igual. Este sí, digo el del escudo. Que ignora los muñecos. Los muñecos no están bien. En el trasfondo te digo, porque yo tenía un marine a escala real y un primaria a escala real en cartón los dos y eran igual de grandes. Eran igual de grandes. Sí, no, la nueva edición confirmada está ya. Pasa que es verdad, ahora a todo el mundo le va a gustar novena. Ahora que van a hacer novena, le tendrán que poner otro nombre. Porque es decir, ¿juega novena? ¿A cuál? ¿A la de 40 o a la de novena? ¿Pero novena de la de novena o novena de 40? ¿La de novena de cuadrada o la novena de redonda? Ahí está. Muñecos. Muñecos. Han aprendido a utilizar motosierra. Perfecto. Fantástico. Esa será una miniatura exclusiva, casi seguro, ¿no? Me imagino. Le pregunto eso, que si va con peanas cuadradas redondas. ¿Antes también, no? ¿Qué? No, antes no había mini. La única miniatura que había con espada sierra era el sargento de los Ángeles Sangrientos, que te venía con una espada sierra, el resto no existía. Bueno, y el del cumple que no hemos hecho de este año, que también tiene una espada sierra. Pero eso fue una fax que sacaron para que la pudiera llevar, pero no podía llevarla al principio. Pero en la mini no te venía. En la mini no te venía. Bueno, pues si no ha habido un cambio de edición, ya lo verás. Lo bonito que es. Pero si eso era un intercesor.
poco gigante veo yo hoy aquí. Poco se habla de los altos elfos supermanes. Ah, no sé si lo sabéis. Pero ya os lo comento por si alguno no se ha enterado. Sabéis que Henry Cavill, el actor de Superman, está coleccionando muñecos. ¡Ah, hay marines! Con espada sierra. Está coleccionando muñecos, está pintando custodes. Y en el Warhammer Total War nuevo, a un Lore Master, el héroe alto elfo, le han puesto a unos unas como su nombre. Y tiene una habilidad que es como si fuera el de Witcher, que es maestro de la espada, y bonos contra monstruos gordos, y creo que se llama Henry, no sé qué, o Cavill, no sé cuánto. Pues en el Total War un elfo es él. Sargentos con espada sierra. Qué locura, ¿eh? Qué nivel tecnológico hemos llegado. Que los sargentos pueden llevar espada sierra. Viene con la letra, chicas. Es posible, ¿por qué no? Es un tirón. Si a él le gusta, le gustan los muñecos y los muñecos le gustan a él, pues todos ganamos. Es un tirón, ¿por qué no? Pues, si hay un famoso que le gusta esto y le encantaría hacerlo y tienes el boom de que tienes un famoso haciendo cosas chulas tuyas, ¿quién pierde? En principio ponían que eran, en la primer preview te decía que era, hoy había héroes, monstruos y grandes cosas sobre 40. O sea, que a lo mejor meterán algo más, piensa que normalmente está duran 2 horas, ¿eh? Pero bueno, va a ser centrado en 40. ¿100 son poco? ¿100 intercesor? Para ir con 100 intercesor, sacar solo 100, eso es de parguela. ¡300 el número bonito! Sí, el de Robin Williams no creo que lo llamen. Normalmente duran hora y media o hora y media, 2 horas. Depende. Buenas, ¿qué tal? Sí, además Chicote ha sido un caso muy especial porque Chicote se ha montado un Chicote con él mismo. Porque al principio tú lo veías y era en plan de, oh, mira, pues he pintado esto, tal, y tú veías. Hombre, estaba empezando, pero estaba guay. Pero al nada, cuando lo volví a ver, el tío pintaba de puta madre y ya estaba. Bueno, no me ha quedado tan bien porque las luces estas no sé cuánto. Digo, ojo, puta, o sea, se ha montado un Chicote. Él con él mismo. En plan, esto es una puta mierda. Esto tienes que pintar mucho mejor. Saldrá más cosas. Ahora mismo te tienen ahí. Oh, una espada sierra. Ya han puesto video community. Community. Mientras que habla ese señor. Great.
around the edge of the base station. Exactly. As you approach them, we'll manifest into units. Exactly. Very nice. And I guess a question to maybe fuel some debate in the chat. As the lead on board, Ken, what is the best way to do it? Vamos a ponerla aquí. Que se pueda ver la pantalla de atrás por si nos perdemos algo. Así una cosa intermedia, que se vean las dos. In the darkness between the stars, the weak and the faithless find no deliverance. We are raised to believe that the God Emperor watches over us all. And so we are charged to cleanse the mutant, the heretic, the alien. We must not falter. We are his plasma. We are his wrath. La mini que podía llevarla era la de los Headblaster. El Marine no la traía. Even in the face of death, we shall not submit. Suffering is our prayer. Faith is our armor. In battle, he offers us redemption. Está poniendo cosas. Necron nuevo. For those who prove worthy, the Emperor sends forth his angels. A la tropa de Necrones le hacía falta un cambio también, porque ya tiene unos añitos. No, sí, es armadura primaria. Acabo de verlo otra vez y tiene los laterales y la parte de atrás de los pies como la armadura primaria. Así que tiene mucha mierda. Our enemies many. There is no respite. There is no mercy. Bueno, y eso es tropa nueva, ¿no? Los carabajitos esos. O la arañita. No, no creo que tendrán palito verde ya. ¡Ay, ay, ay! Muñeco. Muñeco. Esos son, parecen inmortales, ¿no? O sea, no, me refiero, son guerreros claramente, pero tienen el arma del inmortal, que es el del doble cañón. O se las pones, tío. Molaban más cuando eran de metal y tenían esquinas. Pero ahora mismo también. Espérate. El chat se me ha ido para la esquina. Venga, el chat aquí, que se vea entero. Scarabs on a couple of bases as well. Yeah, poking out from behind the feet. It just shows what you can do.
No sé qué estaba hablando, ¿de una terraza? ¿Detrás de la foto? Ah, pero eso porque se cachondea de la gente. Siempre lo hace. Siempre hace la coña del squad y del hombre pez también. Que ya hacía falta que cambiaran un poquito el loco del 40, que tenía más años con bosque que un saco gnomo. Y este está molo, este está molo. Pues yo quería que la hermana esa, el dibujo de la hermana este que habían enseñado, era de una serie nueva que iban a hacer. Resulta que es del tráiler de la nueva edición. Joder, Bueno, quitando obviamente que todavía no hemos visto nada, el cambio, el salto que ha habido técnico de ahora a ahora mismo ha sido importante, ¿eh? Hemos pasado de vídeo en dibujito, en plan, como en ilustraciones todavía, aunque se movían, ¿no? Aunque le habían puesto lo de que se podían mover y tal, a vídeos súper curradísimos y vídeos chulos de la miniatura en 3D. El cambio ha sido importantísimo. Yo imagino que esto es... Claro, yo creo que lo harán. Yo, sinceramente, esto lo hice hace mucho tiempo, pero creo que los avances de trasfondo, como pasa un libro, una campaña o lo que sea, y en vez de ponerlo en un texto, en un de estos, hacían un pequeño vídeo, tipo lo que hace el World of Warcraft, lo que hace Blizzard, hace eso. Cuando te sacan un poquito del trasfondo de un señor, te hacen un pequeño vídeo de minutos, en el que te hace un poquito de avance, aunque no te explique toda la historia, pero un poco el tráiler, yo creía que se podía hacer, lo hacía Blizzard. Y si así, pues es que no nos tienen ganado. Y yo creo que esto es el antes y el después, o sea, esto es a partir de ahora va a haber un cambio. Y este es el cambio 1. Es que está muy currada. Es que tú lo pones así. Imagínate, en una peli así, tal cual. Una peli de... Es que vamos. Es que no le pides más. O sea, yo no le pediría más. Yo una peli así me la pone 2 horas o una serie. Y estamos hablando que es el tráiler de una caja de una edición. Y la hermana está súper currada, ¿eh? Es que no quiero quitar esto. Pero ¿dónde está? ¿Tú ves esto? Es primario por la decoración de aquí.
Aquí me fallaba, pero esto de aquí es de primaria. Esto es brutal. Y esta es la portada del libro. No sé si habéis fijado, pero esta es la portada del libro edición coleccionista de Hermanas de Batalla. Que es en blanco y negro. Pero es esa. Es la puta portada del libro. Sí, pero lo hacen muchos juegos. Hacen mucho, no solo Blizzard, pero Blizzard es un ejemplo que lo hace todo el rato. Sí, sí, es que lo hacen casi todos. Es normal, ¿eh? Es una manera de vender muy buena. Buena pregunta. Yo creo que ese vídeo no lo han hecho 4 días, ¿eh? Puede que fuera el concept art. Sería el primer concepto del... No del storyboard, porque storyboard es más mierda, es más monigote. ¿Está para la imagen? Ah, no, no. Vídeo. Herejía de Horus. Que te voy a contar un cuento, dice. ¿Voy a cerrar ese de la herejía de Horus? Primera batalla de la nueva era. Ah, no, pero esto es de la actual. Ponía herejía de oro, pero eso porque habrá dicho como antes de eso. Vale, eso es... Bueno, ya tenemos claramente que toda la imagen estética y avance de trasfondo viene ahora. Esto es un antes y un después. Sí, se había quedado pillado un segundo, pero no sé por qué. Pero lo que estaba diciendo antes, que posiblemente fuera ya... Cuando estaba haciendo la ilustración de la imagen de lo que se iba a ver en el vídeo, pues a lo mejor el concepto de la ilustración, pues aprovecharon ese concepto para hacer una portada. Es posible. Sí, sí, va a avanzar seguro. Bueno, ya está avanzando. Es que está avanzando casi todas las semanas, ¿eh? Hemos sacado siquiera Waking... cada 2 días. Pero sí, sí. Bueno, recuerdo, porque vemos mucho ahora mismo, por si alguno no está. Mira, ahí está. Hay gente ahí. Que si no seguís el canal y queréis darle a seguir, cuando yo haga directo, os va a aparecer. ¿Vale? Y yo cada 2 días aproximadamente hago un directo de pintura, o de trasfondo, o de videojuego, o de lo que sea. Esta noche lo hago de cine, de la saga Underworld. Underworld. Sí, será como la novela de Dark Imperium, que pasa lo mismo, era justo. Un ultra negro, el ultra nígar. El ultra nígar suena a enemigo final de un combate de rap. Pero que me enseñen muñeco.
En el grupo de WhatsApp está la gente preguntándome mierda si no estoy ahí. Bueno, ¿se va a tirar a Finn todo el Warhammer 40.000 diciendo que es una intuición también? Va, eso que no venga. La intuición es de senos todo. No sé por qué a los que sois suscriptores no sale el icono My Weapon Molón mío. Mira. Icono Molón. Que lo he puesto para los suscriptores, tío. Y no aparece. No sé por qué. Como Xenon me ofende. ¿Pero te ofende porque he dicho que las intuiciones son de Xenon? ¿O porque he dicho que Finn solo dice es una intuición? Ambas cosas. Sí, pero lo puse. Este icono es para todos los suscriptores. ¡Ah! ¡Míralo! Ahí está. Guapo. Hoy hacen anuncios. Lo que más o menos estamos hablando de la edición nueva de Warhammer 40.000. Me gusta la respuesta por ambas. Recuerda siempre que si eres Jedi es fuerza y si no eres Jedi es intuición. Pero siempre llegas al mismo camino, pues con Xenos pasa lo mismo. Si eres del Imperio, es por el Emperador y si no, por una intuición. Sí, están anunciando el nuevo Warhammer 40.000, la nueva edición. Se han enseñado un par de miniaturas, han puesto un vídeo muy chulo. Y de hecho, seguirán sacando más cosas a partir de ahora. Sí, tenéis los iconos entonces. Pero no tenéis el de afiliado. El de afiliado del mes. O sea, todos los que tenéis aquí el 1 del primer mes, fundador, suscriptor. Ese no aparece el icono como a mí. De My Weapon. Y ese lo he puesto yo para que lo tenga todos los suscriptores. Lo tendré que mirar bien. Que he dejado de hablar, se llama muñeco. Yo lucharé por vuestro icono. Lucharé por vuestro icono y por lo que está por venir. No sé, en principio eres por llevar un mes suscrito. A lo mejor es por eso, porque no lleváis todavía el mes. Pero hay alguno que hoy ha renovado el segundo suscriptor y tampoco lo sabe. Pero bueno, estoy haciendo unos iconitos. Bueno, me están ayudando. Una persona en la cual está aquí, de hecho, me va a ayudar a hacer iconos molones. Y luego de emoticonos tengo a Dr. My Whippo y algunos más que sacaré. Sí, mira. Aquí tiene el enlace de Warhammer Community. De esta forma, yo lo iré enseñando por aquí. Lo que pasa es que no quiero cambiar mucho porque seguramente ya pondrán otra cosa. En Warhammer Community, cuando aquí ponen el vídeo, a los 2 minutos o 3 minutos, actualizan y te lo ponen allí también. De nada. Digo yo que será importante, pues uno es un escritor, otro un diseñador y otro es un... ¿sí?
un señor que tiene un dibujo atrás de, un, de Vulcan. Sé que está guay. Digo yo. Hombre, es que tienen más años que un bosque. También el concepto del guerrero Necron. Ya en el vídeo que tengo de Twitch, que lo podéis ver todavía, que está ahí de, del trasfondo de los Necrones, que hice el vídeo, el concepto de los primeros Necrones eran seres malvados. O sea, tenían carácter malo, que eran como bichos malos, eran bichos que venían a matarte y ya está. Luego simplemente eran gente que hiciste una copia de seguridad. Y el concepto de ahora de Necron es un poquito más rollo egipcio, también como más destruido, como que han pasado de verdad muchísimos años. Antes no habían pasado tanto, habían pasado, pero en el fondo eran como más hecho en serie. Como que no tenían memoria, no tenían nada. Ahora va un poco diferente. Y mola, sí, que sea como más, que se vea como más viejos. Millones de años, y no solo eso, sino que la mitad se murieron de la mierda. El trasfondo actual no le salió muy bien. El problema que eran muchísimos. Que para tener 60 millones de años están bastante bien. Puedo bajar la foto de los Necrones. Tenemos al interceso corriendo. Pero este es otro con el pasierra que no está corriendo. Están los Necrones. Aquí no está todavía, ¿ves? No está. No lo ha puesto todavía. Ah, aquí están, pero no han puesto fotos. Han puesto para que se vea de chico. Están muy chulos. Aquí se ve más guay porque se ve más grande. ¿Han puesto algo? ¿Se han callado? Sí. Vale, que ahora vienen. Este está muy guay. Con el ojo reventado. Tienen Gauss doble. También tenemos también que pensar en una cosa. Seguramente, sin miedo a equivocarme, esas miniaturas no sean multicomponentes. Porque seguramente sean los de la caja de inicio. Que lo dejo ahí. Que sean de los de dos piezas. Y luego después habrá multicomponentes. Y esos multicomponentes tendrán más cosas. Claro, y luego le estás con este. Hombre, si son de la caja de inicio, si la caja va a ser Necron en contra Marine, como tiene la pinta de ser, habrá cosas de Easy to Build de siguientes pasos, seguro. Como lo hay ahora, de todo, de Yosimar, de 40, de todo. No
¿Dónde está los gigantes? Que yo los vea. La verdad es que tengo ganas de ver un gigantillo o algo más. ¿Y si tu Will Necron es como toma? No, pero tienes que sacarle cosas, por ejemplo, ya se han visto los arañas esos. Eso tiene pinta de tropa y eso no existe. Pues sí, está muy chulo. Que me está contando la vida. Que seguramente este intercesor también sea de la caja de inicio. A lo mejor me equivoco. O uno de estos dos. Sí. Están ahí, pues sí, pues yo, esto, estaba en el bar un día. Y me dije a mí mismo, espada sierra. Es la clave. Y luego yo me dije, no se le ocurrió a nadie esto antes. Y se me quedó. Yo aposté a que era una caja de Necrones contra Imperio. No Marines, Imperio. Y que el personaje que salió el Inquisidor con el dragoncito era de la caja y el otro también, que esos dos personajes eran de la caja, eso es lo que aposté yo. Y en el vídeo ese aparecían Hermana Batalla Ultramarines detrás. Yo aposté que era Imperio contra Necrones. Porque los quiere, porque te quiere darte plástico a cambio de ello. Sí, pero me parecía un poco raro porque mirando cómo fue en Gathering Storm, que pasó lo mismo, una campaña antes del cambio de edición. Gathering Storm, la campaña terminó justo con el cambio de edición, pero ya han dicho que falta por sacar partes del Gathering Storm. A lo mejor la caja en sí es como una continuación a Gathering Storm y ya es la caja nueva de 40. Es posible. Hombre, que si una caja así mixta de Imperio también puede estar bonito. Porque tienes un poquito de todo. A la hora de que colecciona. Pues tengo una unidad de cada, no me aburro tanto. Luego tiene el ejército que se enteró todo igual.
Esta es una buena combinación. Marines va a traer. Porque Marines va a traer. Porque aquel que todavía se cree a día de hoy que los Marines. Es que solo sacan Marines. Claro, porque son los que venden más. Porque son los que todo el mundo quiere. Han hablado de tazas. Pues no, el dragoncito no han dicho nada. Mejor que no hable castellano. Que diría cerveza, playa, flamenco. Y de ahí lo saldría. Pretoria, con peanas triangulares. En cuñas, así. Le sacamos una cuña, así. Que vaya ahí, ahí a incrustarla en la unidad enemiga. Sagacity Store fue la campaña anterior al cambio de edición del antiguo. De la antigua edición y Seeking Awakening, que básicamente es el despertar psíquico, que es el que está actualmente. Awakening. Yo lo veo, en caballo cibernético. Ya lo han sacado, se llama Mechanicus. Eso, te puedo hacer un ejército de Bretonia del Mechanicus. Sé que hay aquí uno que se está diciendo, hostia puta, sí. Sí, es la clave. Bretonia del Mechanicus. Los Slang. Descubrimos la raza Slang. Acaba de caer de que esté hablando de él. Cosas. ¡Ha picado! Nueva app. Hombre, ya era hora. Lleva yo sin mar casi 5 años. 5 años ya con una app donde puedes ver los muñecos y lo que hacen. Que estaba esperando 40, pues ya. Pues una edición nueva. Bueno, la idea, ¿no? Es que Yosimar ya está. 940 copia todo lo que funciona en Yosimar. Es que lo copia, es que es así. Y es muy raro que una cosa que funcione tan bien en Yosimar no la hayan puesto 40. Cosas nuevas. El señor Workshop. Nueve cosas como la novena edición. La distancia de seguridad ahí no la están cumpliendo. Uy, Marine con escudo. Como mola. Hechizos permanentes también. Era lógico, lo he dicho, se lo copian todos ellos sin más. Tú casa ahí, un explorador. Tú casa ahí, fuera de aquí. Qué chulo, tío, está el vídeo. Thank you.
Vale, se puede jugar a diferentes tamaños, eso está muy bien. Eso está muy bien, muy bien, muy bien. Porque una de las cosas que me pasaba en la tienda mucho es que vas a jugar una partida de 1000 puntillos, de lo que sea, y necesito una mesa enorme porque es la mesa oficial. Pium, 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 pium. Lo estaba pensando. Sí, emboscadas, tío. Y pium, pium, tío. Qué guay todo. Lo de la mesa era lógico. Una partida de estándar de 40 en una mesa tan enorme es una gilipollez como un templo. Ya lo he dicho. Ya lo he dicho. Partidas de 1000 puntos tienen que ser de hasta 1500 puntos, vamos a poner. Se pueden jugar 4 módulos. Y aquí viene la respuesta. No, es que... porque es muy chica. ¿Y por qué no más grande? ¿Por qué no en 8? ¿Por qué no en 12? ¿No te lo planteas en 8? Tienes más espacio para poner cosas. No, no, 8 es muy grande. ¿Por qué? Porque te han dicho toda la vida que 6. Sí, es feo, es rectangular, cuadradito, bonito. Pues a lo mejor, pues, a los sitios que tengamos menos espacio, podemos poner partidas grandes, partidas pequeñas. Está bien, yo lo veo bien que haya unas medidas estándar para cada tipo de batalla. Impedía la gente que es idiota. Con mi cariño que le pueda tener a toda la gente. Porque la gente se ponía la barrera solo, porque nadie te lo impedía. Yo soy el primero que lo quiere en 4 módulos, pero te venía en plan de... 4 módulos. Y siempre estabas con la tontería. Sí, eso es otra cosa. Si mete encuentro fortuito en 40, por favor, lo pido. Encuentro fortuito en 40, por favor. Pues ya te quitas el problema. Sí, es que en el fondo de todas estas cosas no estaba bien definida. No solo que no estaban bien definidas en cómo hacerlas, sino que al final se te dieron cosas muy raras. No eran cosas lógicas. Yo siempre digo que ahí en los problemas. El ejemplo que ustedes da corazada nunca ha sido lógico. Y cuando digo lógico, es que alguien que no tenga ni puta idea y te diga, ¿qué quiere hacer con el tanque? Pues yo quiero pillar a esta gente. Vale, pues ahora tira un chequeo y se retiran y no sé qué y se quedaba. Eso no es pillar gente. En tu cabeza sonaba que le ibas a pillar, le ibas a hacer un chequeo y el otro día y no sé qué. Es como pegarle a los... ves un Dreadnought y tienes tus marines, ¿qué hace? Pues les cargo. No le puedo hacer nada porque el blindaje no sé qué. Yo en mi cabeza los marines iban ahí a reventar el Dreadnought. Pues lo mismo, al final eso sí ha llegado. Sí, sí. Juan, llevas toda la razón. Ha triunfado el mal. Sí, no solo. A ver, lo de que hago que la herida se va a repartir no solo es lógico, sino que es mucho mejor, efectivamente. Porque el que te defiende lo contrario, que yo puedo debatirlo, le diré que no es lógico. Sigo diciendo esto: en tu lógica no entra. En tu lógica no entra que un señor de 4 hostias, que es un superhéroe, pegue y mate a un señor. Pegue y mate a un señor. Tiene que reventar una unidad. Que un cañón láser llegue y mate a un Gretchen. No, porque el cañón láser llega y atraviesa al Gretchen, atraviesa al de atrás y atraviesa al otro. Y porque hay armas que se vuelven estúpidamente malas y hay armas que se vuelven increíblemente buenas. Y como en ellos Sigma no hay armas estúpidamente malas ni increíblemente buenas. Todo puede hacer daño a todo. Y eso hace que sea equilibrado. Por ejemplo, si al final es que funciona. Si el problema es que funciona y es lógico. Que tú tienes un cañón que hace daño un D6 y hace 4 tiros y le pella una unidad y no se mueran 4 orcos.
Es que no tiene sentido, te estás pegando un cañonazo. Guapo, guapo, ahí está, ahí, utilizando. Pero el que lo defiende, el que dice, no, es que cómo se va a repartir la herida. Al final lo que hace es que los héroes sean peor. Porque un tío al final no gana, de igual que sea Gilliman, que le pones una horda y no la puedes destruir. A menos que ya empezaron a sacar reglas de, pues si pegas modo tal, por cada ataque haces tres, y al final es una manera súper enrevesada de hacer lo mismo. En vez de hacer, ¿qué hace? Daño un de 3. ¿Qué tiene? 5 hostias, venga, pega, no. Ahora cuando pega modo normal hace 3 ataques, y cuando pega modo no sé qué hace 3 ataques, y cada ataque hace 3 ataques y no sé qué. Otra manera de enrevesar cosas para terminar haciendo la misma mierda. Bueno, el coque ya veremos, tampoco. Tampoco es una cosa que... Cuando sale, sale, si no, no. La gente de Coque la mitad no sabe si es agua. De Coque había dos maneras. Uno, que se compró los muñecos, vino a las tiendas y le enseñamos a jugar. Y otro, que se compró los muñecos porque quería los muñecos y ya sabía jugar de antes. O sea, no... Lo de la fuerza de resistencia no lo va a cambiar por una cosa muy sencilla, porque ya vienen los codes. Y porque es más intuitivo de 40 cosas, que a mí no me gusta. Sigo diciendo que el sistema de Osimar es mejor. Pero es mínimo, para mí eso es un problema muy mínimo. Es mejor que como estaba antes. Mucho mejor. O sea, viviría con el juego así. Yo hay una cosa que la odio con toda mi alma y espero que lo cambien de todos nuestros juegos, son los turnos alternos. Parece un atraso a día de hoy. Turno de yo muevo, disparo, pego, te pego, su guato, hago chequeo y ahora toca a ti. Eso me parece un retraso en todos los juegos que tenemos. Juego debe ser muevo, muevo, disparo, disparo, combato, combato. De esa manera los dos juegan más, hacen más cosas, es más dinámico. Pero veremos cómo va esto. Hombre, no sé qué hace muy listo para saber que algún día va a cambiar la edición de Osimar también. Es que los turnos dinámicos. Pensad que juegos a día de hoy nuestros lo están petando. O sea, el juego que tú digas, este juego está guapísimo. Es rápido, fácil y divertido. Underworld, Kill Team, Warhammer, Warcry. O sea, esos tres juegos son juegos dinámicos. Y es lo bueno que tienen, que nunca paran de hacer cosas. Siempre están, que si no sé qué, que si no sé cuánto, que si dispara, que si dispara el otro, que si pega, no sé cuánto. ¿Qué juegos ahora mismo un tostón? Con todo el cariño que le puedo tener. Blood Bowl es un tostón. A día de hoy, un chaval de menos de 20 años no juega un partido de Blood Bowl entero en su vida. Y diga aquí quien lo diga. Los niños se mueren jugando al Blood Bowl del asco. Los viejos estamos acostumbrados, pero Blood Bowl es... Ahora voy con este, 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 con este. Tiro B, fallo, repito, venga, te toca. Ah, me caigo. Venga, me toca a mí. El Necromunda, le pasa lo mismo. Necromunda, aunque dinámico, dinámico de mentira. Es un reglamento que es muy tedioso. O sea, se estalla, te explica lo mismo que te explica otro juego, pero mucho más difícil. Es que es imposible. Yo sigo diciéndolo, el Blood Bowl está genial, pero Blood Bowl le hace falta cambiar. Y la gente que le encanta el Blood Bowl, que a mí me gusta mucho el Blood Bowl, pero tengo que decir que el Blood Bowl es un juego que un chaval de día de hoy juega un turno, una parte, la mitad de un partido y da gracias. Se aburre como una ostra. Y es verdad, es lógico que se aburra, porque no es dinámico. Es un juego lento. Es un juego de fútbol. Es la cosa más dinámica del mundo. Los dos se están buscando para pegarse y para coger el balón. Sunspire, pues, o sea, Warhammer Underworld, es el mejor partido de Blood Bowl que existe. Porque tú mueves uno, yo te intercepto, yo te apoyo, yo no sé qué. El Blood Bowl, ¿qué? Hay
11 tíos mirando como un tío se le caiga el balón. Como se le caiga el balón, te reviento. Pues alterna mal. Se alterna mal en Blue Ball. Claro, Warcraft. Yo creo que Warcraft ya mismo la perfección en ese aspecto. Es súper rápido, súper bonito, súper fácil de jugar, súper equilibrado y súper divertido. Que es importante. Muchas veces se nos olvida que el juego sea divertido. Es que tiene que estar equilibrado, pero divertido es. O sea, ¿te estás divirtiendo? ¿O te estás pegando un tostón de sacar muñeco? Mira cómo el otro te revienta todo el ejército así y te toca a ti y a lo mejor has perdido dos turnos. Eso no es divertido. Por muy equilibrado que pueda estar. Sí, es que está muy bien hecho. El paso a paso de Warcry a AO está muy bien. Pero bueno, también no le podemos echar culpa porque Warcry es el último juego que hemos sacado. Es normal que sea que esté ya pulido estas cosas. Entiendo que cada vez que sacamos un juego lo pulimos más y siempre se tiene como referencia el anterior que hemos sacado para lo que funciona y lo que no funciona. Se ha confirmado que no hay turno alterno en la nueva edición. Yo no. Hombre, si no la hay, pues bueno, pues habrá que jugar lo que haya. Pero vamos. Sigo diciéndolo que el mejor 40 que hemos sacado ha sido el nuevo Apocalipsis. Y el que no lo haya jugado, verá que es el mejor juego que hemos sacado. Yo no he escuchado nada todavía de que no hayan dicho los dos turnos. Pero bueno, lo que sea será. Será una edición, jugaremos, será más dinámica porque es. Al final el juego tiene que ser dinámico. Porque cada vez el juego ha ido más pulido, más fácil, más rápido, siempre. Eso es una cosa que han tenido toda la edición en común. Esta en sí es muchísimo más rápida y dinámica que la anterior, la que hemos dejado ahora. No, Apocalipsis es un juego independiente. O sea, Apocalipsis tiene su propia regla. O sea, un problema del nuevo Apocalipsis es que la gente no conoce el nuevo Apocalipsis. El nuevo Apocalipsis no es como los anteriores Apocalipsis que cogen el reglamento y le añaden tablas. No, el Apocalipsis es un juego en sí solo. O sea, todo es exclusivo de ese juego. Fases, disparos, atributos y todo. Todo es exclusivo de Apocalipsis. Y creo que la regla de las miniaturas te la puedes descargar gratis de la web. Todavía está. Y es turno alterno, o sea, turno dinámico. Se dispara mucho más fácil. A mí me encanta el nuevo Apocalipsis. Que ya te lo digo yo, de aquí ya a cuando salga. Es el mejor Warhammer Fantasy que salió, el nuevo Apocalipsis. Que seguramente sea ese. O sea, yo creo que el Apocalipsis es un testeo de cómo va a ser el nuevo Old War. Porque es que se juega como Fantasy, pero bien hecho. Bueno, ya llevan una horita y media, ¿no? Aproximadamente. Son las 4. Yo creo que quedarán media hora, ¿eh? Y no han enseñado muñeco, ¿eh? Se han enseñado un poco muñeco. Voy a ver qué dice la gente en los internetes. Está la gente tela. Quiero ver muñeco. Quiero mi elefante. Y
vídeo de Necrones. Mientras tanto. Desde la última vez de que, desde la última vez de que hemos el vídeo, no, o sea, lo último que he enseñado ha sido la novela. Espérate, no, este es el mismo vídeo, creo. Quedamos que no pasará por verlo otra vez. Ahora las miraré, ahora las miraré. Además, tienen que anunciarlo ya, tienen que enseñarlo ya porque este vídeo ya lo hemos visto. Ese tiene pinta de grande. Sí, no, no ha salido todavía. O sea, la pregunta de si ha salido el juego, no, no ha salido todavía. O sea, no va a salir hoy, vamos, esto te lo vamos a anunciar. Warhammer 40,000.com, you can see the home of Warhammer 40,000.
Amazon Online. Maybe stick with us for now. We'll be there when we're done as well. This is the place where if you've ever got one of those friends who goes like, oh, what is this Mike Mallon we're talking about? You can send them there to learn about Warhammer 40,000. In time, it will also evolve to become an amazing hub. We'll host that epic cinematic trailer that you just saw there. A ver, el juego de Warhammer 40.000, ¿lo conoces o no? ¿O es que eres nuevo? Si eres nuevo, te recomiendo que te metes en la web de Games Workshop y veas todo lo que hay, que son miniaturas para montar y pintar y jugar con ellas. Que no es un videojuego, que también los hay, pero esto no es un videojuego. Las fotos, no paséis fotos si no están oficialmente colgadas, por favor. Es que estoy por buscarla y seguramente tardarán 3 segundos en ponerla, porque si está puesta en la web. Espera un segundito. Oh, el Marine ya me parece espectacular. Pues creo que va a ser el Marine Germana en la caja. Uf, es Marine con escudo. Madre mía. No te preocupes, la pondrán. Si no la pondrán, la pongo yo, no os preocupéis. Es que no voy a poner fotos, que a lo mejor van a poner ahora mismo, porque si está colgada. Está en el mismo. Si le das para. Le das a la descripción de los necrones, te aparece abajo. Eso ha salido en el vídeo. El vídeo, el grande ese que se ve al final. Vamos a darle el beneficio de la duda durante 5 minutos. Que es lo que. Yo creo que el directo termina y media, le quedan 15 minutos. Están enseñando las cosas que ya han enseñado. El negro. Pero no me pierdo yo nada.
Es que salen las tres razas, salen necrones, hermanas de batalla. Es que sale el par de batallas porque seguramente esté en la caja. Y marines. Sí, pero si dices eso, esto es una conversión. Que es el puño de los marines normales. Están enseñando la aplicación. Ah, no, esto es la página. De hecho, mira, justo están enseñando la página. ¿El de la cicatriz? No sé. Traen cosas. Mi tienda, muchas gracias. Sí. Yo creo que falta anunciar la caja de inicio. Me saldrán más cosas, ahora mismo te está enseñando un poquito. Pero la caja de inicio saldrá. Esta cosa te lo enseñen ahora mismo. Puede que no lo enseñen todo. ¿Qué caja de 40 no ha tenido caja de inicio? Por Dios. Estamos ya aquí en locura. Una magdalena. Y un café. Haz un unboxing de la bella aso de dinero. Yo no reparo un gasto. Yo todo oficial. Mira, ahí viene. ¿Qué van a poner? Hostia puta. Ay, el residente que no ha dejado ahí las datas de los intercesos, ya la actualizaron en su día. Está en el manual de campo, perdón, en el manual de campo, en el aprobado por el capítulo. Metieron la actualización para que tuvieran. Pues ya ha terminado. Ya hemos terminado. Lo han dejado ahí. Con el rey silencio. Pues bueno. Pues ya hemos visto. Sí, sí. Os dije 4:30, ¿eh? Me he equivocado. Me he equivocado 8 minutos. Sí. Ya ha terminado. Bueno, pues sabemos que hay nueva edición. Sabemos que hay caja de inicio. Tenemos un residencia por ahí. Y nada. Y ahora voy a descansar un poquito, que a las 6 hay que ir a la tienda. Bueno, deciros. Entonces continuará la semana. No sé, no lo he anunciado. Pero vamos, sabemos que el sábado que viene, el sábado 30, es el primer día de prepedido. El sábado 30 ya hay novedad. O sea, posiblemente este domingo anuncien algo. No sé si será esto.
pero este domingo, siempre los domingos anuncian la novedad de la siguiente semana. Y el sábado que viene seguramente algo habrá. No sé si será exactamente la edición nueva, que no creo, será muy pronto. Claro, están los elfos también. Los elfos. Hoy no es domingo, hazme caso. Yo tengo que ir a la tienda. Y bueno, pues gracias por todo, por venir. Os vuelvo a recordar que si le dais a seguir el canal, os saldrá cuando yo me meto en vídeo. Y hago vídeos. Ahora estoy haciendo también vídeos sobre el Hero Quest. Estoy haciendo vídeos de pintura, estoy haciendo vídeos de videojuegos, que quiero hacer un par de directos y demás, y hay vídeos de cine, que esta noche a las 11 tenemos repasando la saga Underworld de vampiros y perrete, ¿vale? Las ediciones suelen salir en julio, sí, sí. Este año estamos un poquito... Este año tenemos un poquito que no sabemos muy bien porque hay movida, pero sí. Muchas gracias a vosotros y gracias. Y nada, pasadlo bien, dejaros de buscar cositas raras y pues seguimos aquí, ¿vale? Gracias, adiós.